Dime si pudiese viajar 3 años atrás. 3 años Si atrás, ya. buscaría otro Sería. candidato. Buscaría otro candidato. Buscaría otro candidato. Sí. Aquí, por ejemplo, de los que hay ahora, no sé, para pa ver quién lo representa usted, alcalde, como en la política de hoy, por ejemplo. ¿Quién le gustaría que fuera el candidato de su sector de aquí a un par de años más? Un año y medio, en realidad. El próximo año ya debería empezar ya la tierra derecha de las votaciones presidenciales ya. Yo. Bien, ¿ah? Sí. Yo me represento Ya, a mí pues. mismo, ¿no? Y no lo digo con falsa modestia ni con exceso de orgullo. Yo creo que alguien como yo, para no ser tan egocéntrico, ojalá No, alguien no, que venga. pero me cambio la pregunta. ¿Por qué a usted le gustaría ser presidente de la República, Rodolfo? ¿Por qué? Porque Chile tiene que ser gobernado por alguien de clase media alguna vez. O al menos en la centro derecha. O sea, no podemos seguir gobernando con una papa en la boca. Entre puros amigos de los tres o cuatro colegios importantes. Me costó responderte esa pregunta porque suena súper egocéntrico. Te prometo que no, No, pero para oiga, ser pero se justo. agradece la sinceridad en política. Sí, porque en el fondo decís, ¿sabes qué? Un gallo que cache lo que es la cesantía. Un gallo que haya visto llorar a sus papás porque tenían miedo a perder la pega. Un gallo que haya vivido la dictadura y sepa que ver militares en las calles no es una buena noticia. Y eso no implica no amar a las Fuerzas Armadas y no emocionarse con nuestra historia patria. De que se pregunte todos los días por qué estoy yo aquí y no más gente está aquí.